si crees, alguien levanta la mano y dice, yo creo que en mi casa se manifiesta la luz, yo creo que en mis hijos se manifiesta. Ay, 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 ay. Diga, él es mi luz. Santa Isamaya. Diga, él es mi luz. Él es mi luz, él es mi salvación. Me he dado cuenta de algo, hermano, estos últimos días. Me he dado cuenta que la iglesia está siendo fuertemente golpeada. Me he dado cuenta, mis hermanos, que la iglesia estos últimos días está siendo fuertemente atacada. Los demonios están atacando a los pastores, están atacando a los evangelistas, están atacando a los profetas, están atacando a los hombres de Dios, están atacando a la mujer de Dios, la gente que se quiere guardar para Dios. Bendíame presa, bendíame lascivia, bendíame deuda, bendíame crisis, bendíame espíritu de mentira, bendíame espíritu de engaño, bendíame espíritu de pleito, bendíame espíritu de contienda. Yo de repente me daba cuenta de algo, mi amado hermano, y me entristecía cuando me han dado noticias en estos días. Tal pastor se le escabió, tal pastor se fue con otra mujer, tal pastor le fue a su mujer en la casa y le fue infiel, tal evangelista cayó en pecado, tal evangelista dejó tanto embarazada en tantos países y tantas cosas. Y él dice, ven acá, algo se está moviendo en el mundo espiritual, hay algo que está pasando. ¿Y sabes qué fue lo que me di cuenta que está pasando? Lo que me doy cuenta que está pasando es que estamos viviendo en la recta final, estamos viviendo en el último tiempo. Y dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que no duerme, pero hay algo que me da esperanza, hay algo que me abre una luz de esperanza. ¿Y sabes cuál es la luz de esperanza? Que mientras hay un enemigo que no duerme, yo tengo un Dios que no me paga. Y él me dice, ven acá, tú estás viendo lo que le digo, no,
loco. Es que yo sé que Jehová, Jehová Jireja, el papá, Jehová suplirá. Cuando dice, está bien, profeta, dame agua, le doy agua. Al otro día, cuando él vuelve a buscar, no había ni agua, la nevera corrió ni vela. Dios me dice, el profeta, no hay jugo, le digo, no, no hay jugo. Me dice, hay agua. Le digo, mi nevera corrió ni vela, no te puedo dar agua. Me dice, pero ven acá, profeta, usted no está volviendo loca. Ayer era que corrió nivel, no me puede dar jugo. No he cogido nivel, no me puede dar agua. Ahora, ¿cuál es el nivel que tiene la nevera? Le digo, mi nevera está doble B. Le digo, ¿cómo doble B? Le digo, vacía arriba y vacía abajo. Ay, papá, alguien puede lavar el asunto de este lugar. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, profeta, y tú tienes tanta fe, tú eres tan loco, que viendo cómo está la nevera, que viendo cómo está la despensa, que tú tienes hambre, que tu esposa tiene hambre, y ustedes los dos están tirados de barriga orando. ¿Y sabes qué yo le dije? Le dije, profeta, ¿qué pasa algo? Le voy a decir al nombre de Reyes, Reyes. Nosotros aprendemos a creerle a Dios cuando lo tenemos todo, pero Dios también nos enseña a creerle cuando no tenemos nada. Entonces, cuando tenía todo, yo le adoraba. Entonces, cuando no tengo nada, Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. Usted no creerá algo.
con estas actitudes, Satanás está a tu lado. Con estas actitudes, hay gente que está a tu lado. Están diciendo, pero ¿cómo ella puede? ¿Cómo él puede? Pero si tú no sabes algo, hay alguien que te está viendo en el proceso que tú estás pasando. Hay alguien que te está mirando lo que tú estás atravesando. Si suelta la tuya, ese alguien se va para atrás. Pero si tú mantienes la bandera en alto, él está diciendo, espérate, si él pudo pasar el proceso, yo también puedo. Ah, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si a pesar de que lo han atacado tanto, él sigue siendo cristiano, yo también puedo servirle a Cristo. Alabado sea la gloria. Alabado sea la gloria. Hay algo que me da. David, respóndeme esto. ¿Cómo tú pudiste? ¿Cómo pudiste soportar el proceso? ¿Cómo pudiste soportar la batalla? ¿Cómo pudiste levantarte en medio de este tiempo? ¿Cómo has podido serle fiel a Dios en medio de las circunstancias? En medio de los tiempos que estamos viviendo, en el siglo XXI, ¿cómo tú puedes? ¿Y sabes quién levantó la mano y dijo? Jehová es la fortaleza. Ay, 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 me gusta algo de David. David nunca dijo Jehová es la fuerza, ¿verdad? ¿Sabes qué dijo? Jehová es la fortaleza. Alabado sea Dios. Todo el que conoce una fortaleza, ya sea de agua o ya sea de meterlo preso, es algo inquebrantable, es algo impenetrable. Cuando la puerta de la fortaleza se cierra, nada, nadie sale, pero nadie tampoco entra. Algo de Dios. ¿Y sabes lo que el salmista dijo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Sabes qué le estaba diciendo? El salmista había lo que le estaba preguntando. Él estaba diciendo, nada puede penetrarme sin que Dios me dé permiso. ¡Ay, ay, ay! De repente fue este hombre llamado Jairo, donde Jesús le dijo, Jairo, Jesús, mi hija está grave de muerte, ven y ora por ella para que ella se salve. Pero Jesús se tardaba. Mi hija se está muriendo, ven y ora por ella para que la salve. Pero Jesús se tardaba. Mi hija está grave de muerte, ora por ella para que la salve. Y Jesús se tardaba. Llegó un mensajero. Ay, no me preocupes. Y le dijo, Jairo, suelta al maestro que la muchacha ya se murió. ¿Sabe qué hizo? Él no soltó al maestro. Él volvió a tocar al maestro. ¡Maestro! ¡Mi hija! ¡Jairo, suéltalo! ¡Maestro! ¡Mi hija! ¡Ay, papá! ¡Jairo, suelta la toalla! ¡Mi hija! ¡Ay, gloria a Dios! Y sabes que de repente mi mamá le cayó el brazo. Eso soy yo parafraseando. Cuando se tocó en el Salmo 27, cuando dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Él le estaba diciendo, Jairo, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si esto pasó, no es para muerte. Y de repente el maestro se levanta y dice algo, Jairo, tranquilo, que esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios sea que ay. O sea, Jairo estaba diciendo, si Dios permitió que esta enfermedad, que esta malicia penetrara mi casa, es porque Él va a manifestar su gloria. Su gloria. Su gloria. Su ay, Dios mío, yo no sé si alguien te está preparando aquí. Yo vine a declarar esa palabra sobre alguien esta noche. Yo vine a decirle en esta noche, si Dios permitió que eso pase en tu familia, Él va a mostrar su gloria. Si Dios permitió ese problema en tu matrimonio, Él va a mostrar su gloria. Su gloria. Ay, 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 ay. Desglosarlo todo, pero cuando se juntaron contra mí ellos, ¿saben qué pasó? Tropezaron y cayeron. Iglesia, te voy a hablar más claro para que me entiendas. Satanás está trabajando para que la iglesia se enfríe, para que la iglesia caiga en decadencia,
para que el pueblo no se levante, para que el pueblo no busque a Dios. Pero tengo noticias: se le desbaratan desde hoy los planes del diablo, porque la iglesia se levanta en poder. La iglesia se levanta en poder. La iglesia se levanta lleno del Espíritu Santo. La iglesia se levanta cargada del poder de Dios. La iglesia se levanta hambrienta por Dios. Yo no sé dónde está la iglesia, me puede levantar la mano y diga: yo me levanto. Alaya Sokima, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que mi familia es católica, apostólica romana, que no me acepta, aunque un ejército acampe contra mí. No temas, no temas, no temas, sirve a Cristo Jesús. No, es que en mi familia todos son idólatras, les gustan los ídolos, sirven a Mahoma, sirven a alguna tal, sirve a tal. No temas a eso, levántate y sirve al Dios verdadero. Hay que alabar a Cristo en esta hora. Aunque una vez se me acampe contra mí, no te deja mi corazón. Es que de repente mis amigos me van a menospreciar, van a decir que me volví religioso, van a decir que soy medio raro, van a decir que soy anticuado, que me digan anticuado, que me digan religioso, que me digan apático, que me digan medio raro. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Para el que se pierde, tu locura, pero para el que se salva, esto es poder de Dios. Ay, esto es poder de Dios. Tú no vives cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo. Y mami, me dejo. Dígalo a alguien por mí. Aleluya. Oh, papi. Mami, la que me dio a luz, el que me engendró, y ese hombre tocar esa tecla, aunque papi y mami me dejaron. Según dicen ciertos estudiosos de la palabra, cuando el salmista comenzó la persecución después del rey Saúl haberse dado cuenta que sería el siguiente rey que tomaría su lugar, según dicen ellos, Saúl comenzó a perseguir a David. Pero no solo atacó a David, sino que atacó la casa de David. Y cuando David ya puede correr del monte, que fue a refugiarse en casa de papi y de mami, ¿saben qué se encontró? Polvo y ceniza, porque la casa había sido quemada. Y papi y mami, ¿dónde estaban? Huyeron. El salmista quedó solo. Eso dicen los estudiosos. Y yo, analizando de esto, aprendí, digo: oh, corazón del salmista dijo, aunque papi y mami me dejaran. O sea, hubo un momento en el que se sintió solo. Hubo un momento en el que no sentía apoyo, pastores. Ay, papá, ay, Dios mío, yo no me voy a dejar. ¿Y sabes qué dijo? Aunque papi y mami me dejaron, ay Dios mío, él se levantará por mí y peleará. Pero ahora me voy a ir más profundo, me voy a ir más profundo. Cuando el salmista David era pastor de ovejas y estaba pastoreando las ovejas, siempre la madre oveja tiene que andar con su cachorrito oveja o su cría ovejita, a la voz de Dios. Pero mientras anda con ella, hay un león rugiente, hay un lobo rapaz que está buscando comerse la oveja mientras ella anda junto. ¿Sabe qué hace el lobo? Yo veía en Discovery Channel que el lobo comienza a jugar con la ovejita para apartar la oveja del lado de su madre, alabándose a Dios, para apartar la oveja del lado de su madre. Cuando él logra apartar la oveja del lado de su madre, ¿sabe qué hace? La mata y se la come, porque está sola, número uno, y es pequeña. Él puede con la ovejita, pero ¿sabe qué pasa? Mami y papi no está, pero cuando el pastor de la oveja escucha el bramido de la ovejita llorando, dice: espérate, esta oveja necesita mi ayuda. ¿Sabe qué hace? Él viene corriendo y recoge lo que mami dejó. Por eso el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada. Y en el Salmo 27 dice algo: él es mi luz. Y aunque papi y mami me dejara, él se levantará como padre. Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Esa es la santa, la vacina. ¿Sabe qué? Hay momentos en que Dios no se va a levantar como Dios a tu favor. Dios se va a levantar como padre. ¿Por qué? Porque el padre sabe de dónde salió su hijo, y el padre sabe cómo ama a su hijo. Alguien puede lavar a Cristo en este lugar. Alguien puede lavar a Cristo en este lugar. Ven acá, amado, ven acá. Quítase el gustito. Ven acá, se le voltea que está guantecito. Ven acá.
Intenta cruzar, yo voy a intentar detenerlo. Intenta cruzar. Deténgalo. Deténgalo. Cuando él intente cruzar, deténgalo. Cruza. Atágalo para que no cruce. ¿Dónde está papi? Sigue cruzando esta cosa, te cansaste, ya no quiero cruzar. ¿Dónde está papi? Esa es la oposición. Este es el hijo. ¿Dónde está papi? Me metió en problema. Y como papi y mami son tan serios, me dejan solo. No está papi. Pero venga que ¿dónde está la? No, 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 déjame buscar algo nuevo. Que nadie está como viejo. Venga, sí, pastor, perdón, venga, venga, venga. Está como viejito, venga acá, venga, venga, pastor, venga, venga. Venga, usted que está jovencito, venga acá. Venga, va a ponerle el resto. Usted se pone como posición, venga. Y este es el hijo. Intente cruzar. Intente cruzar. Eso, esto le está jovencito ese muchacho. ¿Sabe qué pasa, hermano? El muchacho falló. El muchacho cometió un error. Y papi mami se le fueron del lado porque son muy serios. No está papi, no está papi. Su error lo vive deteniendo. Su error lo vive matando. El propósito de Dios a veces es llevar a un hombre a excelencia de gloria, pero como hay tantos ataques, como hay tanta batalla, papi y mami se van porque no quieren ser partícipes de ese pleito. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está mami? Y de repente, ¿sabe qué? Mientras pelea, pelea, mientras él pelea por cruzar, él ve que no puede, él siente que se le acaba la fuerza. ¿Sabe qué él dice en medio de su proceso? Él dice: Dios, ¡ah! Acuérdate que tú eres mi padre. ¿Y sabe qué él hizo? Él dice: cuando papi y mami le dejaron, y lo va con todo, me recogerá. Espérense, espérense para que aplaude ahora. Espérense para que aplaude ahora. Cuando tenga ese proceso, ¿sabe qué pasa? Él clama a Jehová. Y cuando Jehová escucha el clamor, Jehová dice: mi hijo está peleando por cruzar, pero hay una oposición que se le impide. Mi hijo quiere avanzar, pero hay una batalla que le impide. Mi hijo quiere ser de fiel, pero hay una guerra que le impide. ¿Sabe qué él dice? Ahora, él no me clama a mí como Dios, él me clama como padre, y yo como padre tengo que pelear por mi hijo. ¿Sabe qué hace el padre? El padre le dice: hijo mío, espérate que aquí peleo yo. Oposición, quítate, hijo. No era bueno el consejo, pero todo tiene un propósito de Dios. Dios permitió que me dijera eso.
para que yo entendiera hoy que Él es mi Padre y Él pelea por mí. Si te está haciendo la guerra en la tierra, corre a la presencia de Dios, que Él pelea por ti. Si sientes que tu vida no tiene sentido, corre a Dios, que Él pelea por ti. Si sientes que la depresión te está atacando, corre a la presencia de Dios, que Él va a resolver por ti, hijo de Dios. Si sientes que la luz es muy grande, Él va a los pies de Jesús. Él va a ser me dijo, me quiero morir, le digo, ¿por qué? Es que mi pareja se me fue y yo sin él no puedo vivir. Dije, corre a Jesús, que si él se fue, Jesús no me hace nada. Antes de orar por los enfermos, yo quiero llamar a los amigos. Hijita, ¿quieres aceptar a Jesús hoy? Ven, mi hijita, tú tienes que encontrar a Jesús. ¿Ya tú eres cristiana? ¿Tres apartadas? Bien, la reconciliación. No sé que mi papá no se equivoque. ¿Alguien más aquí quiere a Jesús? Hijita, ¿ya eres cristiana? ¿Alguien más aquí quiere a Jesús? Ven, mi hijita, corre a Jesús. Yo no sé si usted siente lo que yo siento aquí. Pero yo siento un movimiento de amor en los pies. Se siente como que no puede estar sobre sus pies. Vamos a reconocer. Levante su manito, por favor. Y quiero que en alta voz que lo escuche el cielo, límpiame de mis pecados. Perdona mis faltas. Yo me humillo para que tú me salves. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero no borres. Mira, no lo borres. Nunca más. Desde hoy para siempre. Ayúdame a servirte en espíritu. Yo veo sueños y revelaciones que llegan a tu vida. Sueños proféticos. De una manera muy especial de Dios trata contigo. Yo necesito dos mujeres que vengan y se pongan detrás de ellas dos. Y un hombre que se ponga detrás de ellos. Yo no toco a nadie, pero el Espíritu Santo puede tocarlo. Veo revelaciones especiales de Dios con tu vida. Y veo paraso valente, no te ve para más santa. Veo tiempo que Dios viene tratando con tu vida, tratando con tu corazón, aún en procesos que has pasado, aún en circunstancias que has atravesado. El mismo Espíritu Santo te ha hecho entender en tu corazón, en lo más recóndito, que la mayor necesidad que siempre has tenido en ti se llama su presencia, se llama servirle a Él. Por propósito divino, por llamado excelso sobrenatural, tú estás aquí esta noche, mi alma alaba la gloria del Rey de Reyes, Señor de Señor. Padre, todo a ti por estas vidas, Cristo de la gloria. Te ruego que los guardes, Dios amado. Una unción fresca y nueva venga sobre ellos, Cristo de la gloria. Tocándole, Dios mío, restaurándole, Dios eterno. Levantándole, Dios amado. Fortaleciéndole, Cristo. Firmando los sentidos, amado. Se ve claro que todo lo que ata su vida, todo lo que ata su mente, todo lo que ata su cuerpo, todo lo que ata su corazón, en el nombre de Jesús, se reprendo los demonios, reprendo la malicia, reprendo la cadena, se rompe toda la cadena del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, desato liberación ahora en el nombre de Jesús, reprendo a Santa Marta, reprendo a Raíza, reprendo a Medina del Cana, reprendo a las 72 divisiones, reprendo ahora todo el espíritu inmundo de la tiniebla que atormenta su mente, su corazón y su vida, fuera, 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 Padre, completa la obra en el nombre de Jesús. La iglesia adorando a Dios, la iglesia orando conmigo en esta hora, completa la obra en su vida, toda atadura de la carne se va fuera hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que no era Dios, vete fuera ahora, vete fuera ahora, vete fuera ahora, vete fuera ahora, vete fuera en el nombre de Jesús. Y lo declaro libre para adorar a Dios. Ufa para Basaya, en el nombre de Jesús. Sigue papá rompiendo cadenas.
decir, se quebranta ahora. Todo lo que está hacia la guerra se quebranta ahora. Todo lo que no te permitía ser firme en Dios y servirle a Dios en espíritu en verdad se quebranta ahora. Se quebranta ahora, se quebranta ahora, se quebranta ahora. Vamos, 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 vamos. Todo lo que no te permite servirle a Dios ahora. Toda debilidad con tu carne se ve en el nombre de Jesús. Toda debilidad con tu carne se ve en el nombre de Jesús. Te sello con un hombre de Dios esta noche. En el nombre de Jesús. 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 Vamos, vamos, vamos. Ahora, 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 ahora. Toda debilidad con tu carne se rompe ahora. Se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora. Fuera, 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 fuera. Otra, va. Siento a Dios tocando a este muchacho, siento a Dios tocando a este muchacho. Siento a Dios rompiendo cadena en este muchacho. Siento a Dios, bebé, con todo lo que has venido batallando, con todo lo que has venido batallando. Hoy se va afuera, llegó Jesús, 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 llegó Jesús. Vamos, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que estás en la guerra, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de tu mente, fuera de tu mente, fuera de tu corazón. Fuera, 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 fuera. Ahora, ahora, ahora. Ahora, dejalo de inventar, dejalo de inventar, libre, 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 libre. Para que ahora esta, se rompe ahora. Toda tristeza, todo dolor, todo golpe que el diablo ha dado, todo lo que Satanás ha destruido en tu vida, lo restaura Dios en el nombre de Jesús. Lo restaura Dios en el nombre de Jesús. La hernia en la columna, la hernia discal, como le decían aquí, discal, no sé, brazo. ¿Dónde está? La mujer. ¿Usted tiene la hernia discal? ¿La hernia discal? ¿Ah? Pero si le da un dolor por acá, acá, muy fuerte, que siente que no puede estar ni parada, ni sentada, no da ese dolor. Si hace así, le incomoda. ¿Ah? ¿Cómo? No puede callarse, venga acá, mamita, venga acá. Yo siento a Dios a mí. Intente agacharse. No puede, no duele. Quítese la cartera. Gloria a Dios. Ponga su mano ahí. No, ella. Usted solo levanta la mano. Espíritu Jesús.
Ay, Padre, yo te amo, Cristo de gloria, te amo, Nazareno. Ella no podía doblarse. Hizo así. Ella hizo así, no podía doblarse. Y ahora mire, se dobló aquí abajo. Mi Dios desaparece en el discar, mi Dios desaparece en Gifre, mi Dios desaparece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, en el nombre de Jesús. Decime más. 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 Dobla tu alma, dobla tu alma, dobla, 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 dobla tu alma, dobla tu alma. Dóblate. El único que va para adelante no se va a poder doblar, se llama Satanás. El único que no se va a poder doblar para adelante se llama Satanás. Vamos, levanta la mano y glorifica al rey. Levanta la mano y glorifica al rey de reyes. A usted le va a doblar los pies. Hay alguien más aparte de él. Que le da unos dolores bien fuerte. Es mujer. Es mujer. Uno dolores tan fuerte en los pies. Que siente como que se va a caer. Es bien fuerte el dolor. ¿Es usted? Y prepara
En el nombre de Jesús. Ahí está. Dios normaliza tus articulaciones ahora. Dios normaliza tus articulaciones ahora. Ahí está. En el nombre de Jesús. Présteme más aceite, por favor. Rubare tara kebra kai kanel. Oprane kato blas, prata, 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 en el nombre de Jesús.
preocupación, tormento, depresión, crisis, dolor, insomnio, lo que no te deja tranquila, lo que no te deja en paz. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está. Y quiero que tú lo
Cierra tus ojitos, hermano, cuando dime, Jesús. Porque te fallamos. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Pero te pido que me laves. Con tu sangre preciosa. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Te entrego mi casa. Te entrego mi casa. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego lo que soy. Te entrego lo que soy. Se fue el centro. Confírmenme ustedes si es así o no es así, pero hay una palabra que llega a mi mente ahora. Hay cosas
que yo digo, que no es porque la sé, sino porque me llegan a la mente, se me son reveladas. Pero la mujer cuando recién da a luz, cualquier desarrollo que hace, puede coger un resfriado, ¿verdad?, en cualquier parte de su cuerpo, ¿verdad que sí? Y yo estoy orando por ti, y en mi mente llega ahora, fue un resfriado que entró allí, y por eso le provocan de tiempo en tiempo esos dolores tan terribles, por un resfriado en su cerebro. Desde que te embarazaste, pues yo veo, eso llega ahora a mi mente, resfriado. Una cosa es yo decir, Dios me dijo. Otra cosa es decir, eso llega así, ¿me entiendes? Porque yo decir para mí como tú hablas. Yo nunca digo Dios me dijo si yo no escuché la voz. Ven, quiero que entienda eso. Estoy tratando de explicarme para que no salgan de aquí alguien pecando contra Dios. Digo, esto me llega, ¿por qué? Porque no es que Dios me esté diciendo, no necesariamente Dios te habla, Manuel, así, así, no. Hay momentos en que Dios trata de una manera para que te entiendan las cosas. Yo voy a reprender lo que viene en el nombre de Jesús. Y todo lo que haya por ahí escondido se va en el nombre de Jesús, de la sangre de hoy. ¿Ven? Mírame. ¿Tienes fe? ¿Tú crees? En el nombre de Jesús, todo resfriado y todo lo que no sea de Dios que atormente este cuerpo, que ataca su cabeza, desde ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Mujer, como sea tu fe, se ha hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? En el nombre de Jesús. Todo lo que no es de Dios. Yo llamé por dolor de cabeza y él pasó, papá. Artrosis tiene. En el nombre de Jesús, como la artrosis salió de la sierva, la artrosis salga de este cuerpo ahora. Todo el que esté enfermo aquí, ponga su mano sobre su dolencia. Si usted cree que Dios le sana, ponga su mano sobre su dolencia.
Ven acá, Gina, ven acá. Algo loco. Mano derecha, para que tenga la bendición. Mira, cuando yo ponga mi mano sobre tu mano, dice bien, la iglesia va a comenzar a clamar diciendo toda enfermedad fuera, toda enfermedad fuera. Usted va a gritar, iglesia, usted allá, y tú vas a ir enfermo por enfermo poniendo tus manos sobre ellos, y ellos van a sanar en el nombre de Jesús. ¿Tú crees? Mírame, ¿tú crees? Lo que tú tienes es tan maravilloso de Dios que puede hacer eso y más. Toma. Comienza a clamar, iglesia, en el nombre de Jesús, enfermedades fuera. Ven tocando a los enfermos, ven tocando a los enfermos, mira, toca a los enfermos, mira, toca su cabeza, toca. En el nombre de Jesús, toca por el enfermo, toca por el enfermo, toca por el enfermo, sigue tocando, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad fuera, toda enfermedad fuera, toda enfermedad fuera. Buscar su rostro, porque Dios comenzará a trabajar contigo y a darle la palabra de Dios.